Hola youtubers, bienvenidos a un nuevo tutorial. Os saluda vuestro amigo Metal Mister Forever. Hoy os traigo una utilidad llamada Smart Folders con la que conseguiremos la funcionalidad en la creación de carpetas de sistemas operativos como iOS o Android en nuestro querido Windows 7. Así que, si queréis, ya sabéis, a acompañarme. Con esta aplicación, con un simple arrastrar y soltar de un archivo sobre otro, crearemos una carpeta inteligente, con el beneficio no solo de ahorrar tiempo, sino también de ahorrar esfuerzo en la organización de los diferentes archivos. Para la descarga, os dirigís a la descripción del vídeo, donde os dejaré la dirección de la página de descarga. Dicha página es de Addictive Tips. Y aquí podréis ver un poco en lo que consiste esta pequeña aplicación. Os dirigís a la parte inferior, a la zona que pone Descarga carpetas inteligentes y clicáis sobre él. En unos segunditos empezará la descarga, que dura muy poco. Ya está, ya la tenemos. Una vez la descarga está hecha, os dirigís a la carpeta de descargas. La página y en la carpeta de descargas os dejará un archivo como este llamado Smart Folders Install. Esta pequeña aplicación no necesita instalación. Para eso mi consejo es que cojáis el instalador, lo cortemos y nos lo llevemos a un sitio donde no vayamos a mover más dicho archivo. Mi consejo es que lo llevéis junto con todos los programas que tenéis. Por ejemplo, yo lo voy a llevar a archivos de programas y la voy a pegar junto con todos los demás que tengo. Para los que sigáis mi recomendación de añadir esta aplicación a archivos de programas, para que podamos tener por orden alfabético todas nuestras aplicaciones, lo que voy a hacer es crear una carpeta, ya que este archivo es diferente a las carpetas de programas y en archivos de programas. ¿Vale? Lo que voy a hacer entonces es crear una carpeta. Voy a pulsar el botón de la derecha, me voy a nuevo y voy a carpeta. Y la voy a llamar Smart Folders. Vale. Una vez está creada, ahora lo que voy a ir es a... dejaré de tenerla seleccionada y voy a ir al archivo, lo voy a cortar y me lo voy a llevar a la carpeta que acabo de crear. A ver dónde está aquí. Y lo pego dentro. Siguiendo con mi recomendación, aunque en el instalador solo vais a entrar para instalar o desinstalar esta aplicación, yo voy a crear un acceso directo para que me sea más sencillo ir a esta aplicación, pero desde otra carpeta. Y me la voy a llevar a otra carpeta que me sea aún todavía más sencillo encontrar. Ya os digo que esto es una recomendación que yo os hago, que esto podéis seguirlo o no, esto es optativo. ¿Vale? Y yo me lo voy a poner junto con estas aplicaciones que tengo aquí. Una vez hecha la recomendación, los que la hayáis seguido, lo único que tenéis que ir es a dirigiros al instalador, que es este que veis aquí. Lo único que tenéis que hacer es darle un clic, os saldrá esta ventana de advertencia de seguridad y damos en ejecutar. Y os aparecerá una ventanita pequeña. Muy bien, ya está. Lo único que tenéis que hacer es darle install. En un segundo saldrá este cartelito, le dais en aceptar y ahora os desaparecerá la barra del explorador y automáticamente os volverá a aparecer. Ahora que ya lo tenemos instalado, vamos a cerrar la ventanita y os voy a hacer un ejemplo de cómo podemos manejar
archivos y creando una carpeta. Yo, por ejemplo, voy a entrar, que aquí tengo varios archivos y quiero agruparlos en diferentes carpetas. Pues bueno, es muy sencillo. Yo voy a elegir, por ejemplo, este archivo y este, los voy a arrastrar y los voy a poner junto con esta. Entonces me tiene que crear una carpeta. Nos saldrá esta ventanita para ponerle un nombre. Y yo le voy a poner, por ejemplo, cajas. Y le doy a aceptar. Y en un momento desaparecerá la ventanita. Y como podéis ver, los tres archivos que yo he elegido y he arrastrado se me han creado en una carpeta. También podréis crear una carpeta con diferentes tipos de archivo. He creado un archivo de texto como ejemplo y lo que vamos a hacer es seleccionar, por ejemplo, estos dos archivos y los vamos a añadir junto con el archivo de texto y le vamos a poner prueba. Vamos a intro y en un segundo se nos creará la carpeta prueba. Como podéis ver, aquí dentro tengo dos archivos PNG y un archivo de texto. Por defecto, Smart Folders os leerán todos los tipos de archivos y esto lo podéis saber porque os aparecerá en archivos registrados un asterisco que abarca todos los archivos posibles. Aún así todo, si hubiese algún tipo de archivo que no conseguís hacer una carpeta con dicho archivo, podéis crear una excepción. Para eso debéis de saber el nombre de la excepción. Yo os voy a poner un ejemplo con un archivo del reproductor VLC Media Player. Vale, la extensión es VLC. Pues yo lo que voy a crear es una excepción de dicho archivo. Para ello me dirijo donde pone File Extension y voy a poner VLC. Y le voy a dar en Register. Automáticamente me aparecerá en esta ventanita. Ahora me abarcará todos los archivos que da por defecto Smart Folder, además del de VLC, que en el supuesto ejemplo no me funciona. En el caso de que hubiese alguna excepción que queréis quitar, es muy sencillo. Le dais a la excepción que queréis quitar y le dais a un registro. También, para aquellos de vosotros que hayáis probado el programa Smart Folders y no estéis satisfecho, podéis desinstalarlo de una manera muy sencilla. Simplemente, en esta misma ventana, le dais a Uninstall. Automáticamente se desinstalará. Le dais a Aceptar y ahora se desaparecerá la ventanita del explorador y el programa ya está desinstalado. Podéis saberlo que en la ventanita esta ahora os pondrá para poder volver a instalar. Bueno, amigos, con esto llegamos al final de este tutorial. Espero que os guste y que os sea útil esta pequeña aplicación. Bueno, me despido de todos vosotros. Hasta el próximo tutorial. Adiós.